¿Qué tal, amigos? Mañana, sábado 14 de diciembre, la democracia y dos constituciones peruanas cumplen un aniversario muy especial. Los 30 años de la fundación del Partido Popular Cristiano, creado por Luis Bedoya Reyes y un grupo de políticos, parlamentarios, juristas y líderes de opinión, algunos de los cuales habían pertenecido al Partido Demócrata Cristiano, con el cual marcaron más tarde notorias distancias ideológicas, políticas y de procedimiento. Los 30 años de vida y vigencia del PPC constituyen un hecho sobre el que vale la pena detenerse a meditar unos momentos. Significan, en primer lugar, tres décadas de lucha por la democracia y el orden constitucional, no sólo bajo regímenes tan respetuosos de la libertad como los del arquitecto Fernando de la Hunde Terry o el ingeniero Alberto Fujimori, sino bajo autocracias tan intolerantes y dictaduras tan conspicuas como el septenato de Juan Velasco Alvarado y su famosa revolución de la Fuerza Armada. Luchar contra la dictadura de ese entonces, como lo hicieron Bedoya Reyes y la mayoría de los dirigentes pepecistas, era enfrentar los peligros de la cárcel, la deportación, el asalto clandestino a los estudios u oficinas, el secuestro de documentos, la amenaza personal contra la familia y el eventual destierro. Recordemos que apenas acababa de ser alcalde de Lima por segunda vez, el doctor Luis Bedoya Reyes sufrió por dos veces el asalto de los sicarios de la dictadura a su estudio de abogado, compartido en el Jirón Camaná con los doctores Mario Polar y Roberto Ramírez del Villar. Sobre los ladrones de documentos enviados por la dictadura, nunca más se supo. Pero luchar por la democracia, la libertad y la Constitución no han sido las únicas ni las más significativas tareas del PPC. Vale la pena recordar que desde hace 30 años, el partido de Bedoya Reyes sostiene los principios e ideología que hoy defienden todos los que no sean el ex marxista Javier Díez Canseco y el siempre aprista, inefable Jorge del Castillo. Es decir, las ideas y principios del liberalismo económico y social, de la libertad del mercado, de la libre competencia, en oposición al Estado monopólico, grandioso y quebrado. Hace 30 años, los políticos, dirigentes, senadores y diputados del PPC se esforzaban, sin desmayo, por demostrar que el liberalismo del mercado y la producción eran opciones superiores para alcanzar el desarrollo y que todos los estatismos fracasarían. Nunca fueron gobierno, pero nunca bajaron la guardia. Se los llamaba reaccionarios, capitalistas peligrosos e insensibles, oligarcas ciegos, imperialistas ambiciosos y todos los adjetivos que la demagogia populista, la ignorancia y el candor podían acumular en contra de las tesis liberales, antes de que se derrumbaran los muros, el de Berlín y todos los muros de los socialismos. Hicieron falta dos desastres colosales, el fracaso de la revolución de Velasco y el disparate de García Pérez, para que el país aprendiera a huir de la demagogia y los populismos como de la peste. La ideología del PPC, la de hace 30 años, hoy resulta triunfante y victoriosa, ensalzada y ejemplar. El doctor Bedoya Reyes, los fundadores del partido, sus brillantes parlamentarios como Mario Polar Ugarteche y Roberto Ramírez del Villar, nunca fueron gobierno, pero hicieron más por el Perú que muchos gobernantes. Aunque no sea la era de los partidos políticos con una tradición y un camino, creo que el PPC merece un homenaje y un reconocimiento nacionales. Gracias, será hasta la próxima, con la frecuencia que nos obligan el domingo y el programa Ayer y Hoy.